Muy bien, muchachos, vamos a platicar un ratito con ustedes en esta tardecita ya, con ese ambiente de que no queremos que se acabe la convención. No, ojalá y hubiera una de estas cada semana, ¿no? Sería tan bonito, lindo. Pues ahí en la pantalla, ahí ven a Sergio y Charo cuando comenzaron el negocio. Esos éramos Sergio y Charo. Mira, yo me dejé crecer el bigote desde que me salió. Pues porque yo me quería parecer más grande. Nos casamos a los 18 y 17 y yo quería verme más grande. Así que me lo dejé. Ya hoy, a la edad que tengo, ya no hay yo ni que quitarme para verme más joven, pero ya no se puede. Pero ahí fue cuando vimos el plan y ahí fue hoy día, pues me pongo a pensar, qué lindo que vimos el plan, qué lindo que alguien nos enseñó el negocio, qué lindo que nos trajeron a la convención, qué lindo que nos hicimos diamantes. Así como todos ustedes, la esperanza es que saliendo de esta convención, tú no salgas diciendo, me encantó Kenji, me encantó José, me encantaron Sergio y Charo, me encantó Teito. Lo que importante es que salgas diciendo, me voy diamante. Eso es lo importante, para eso es la convención. Para eso es la convención. Entonces, bueno, vamos a compartirles un poquito de cosas. Ojalá y sirvan de nuestra corta experiencia, ¿verdad? Pero eso sí, con todo cariño. Aquí les dejo al amor de mi vida, mi próxima embajador corona, Charo Rivera. Pues me gustó que esta parte, en esta tardecita, darles algunos tips a ustedes de qué te pueden servir para tú avanzar en tu negocio. Yo creo que la cosa más importante saber es en qué punto estás y es a dónde te diriges. Esa es de las cosas claves en este negocio, porque tienes que saber de que estás harto en tu vida para moverte. A veces los seres humanos nos movemos más por las cosas que odiamos de estar viviendo que por las que quisiéramos algún día tener. Yo, por ejemplo, estaba ya harta, y lo han oído en los audios, pero de verdad llega un punto en la vida en que estoy harta de estar todo el tiempo buscando en los sillones a veces alguna moneda o en los sacos de Sergio para completar para la comida. Tener refrigerador permanentemente vacío. Que nadie se enferme porque no hay para ningún tipo de enfermedad. Que no se ponche una llanta porque no hay para cambiarlas. Que los dientes te aguanten otro ratito porque ya los tienes todos fregados, ¿no? O sea, hay un montón de cosas en tu vida que estás ya inconforme. Usar ropa de segunda todo el tiempo. O sea, irte a las esas, aquí existe eso, bueno, en México existe que de Estados Unidos traen pacas de ropa, que es como ropa usada, pero le llaman ropa de segunda, y entonces pues llegas y quieres ahí, porque es la ropa que viene y es gringa. Porque en México es como, si viene a Estados Unidos es que es bueno, ¿no? Pero pues ni cierto. O sea, porque te mandan la ropa de la que sobra ahí, pero sea lo que nosotros hacíamos. Yo, por ejemplo, mis vasos eran los de las veladoras, ¿entienden? O sea, la veladora se acaba y pues ese lo lavas y es tu vaso, porque pues no había ni para eso. Las sábanas permanentemente rotas, el colchón con manchas que, pues ya sabes, de todo tipo, ¿no? O sea, ¡no! ¡Qué horror! Pero honestamente, dice Sergio, ¿por qué no tener las cosas buenas? O sea, yo quiero tener cosas buenas. Pero ¿sabes qué? Lo que somos y lo que tenemos, nosotros mismos lo hemos de a poquito ido haciendo para tener. O sea, nadie es culpable de la vida que vivimos. Somos nosotros los responsables de esa vida. Entonces, la idea es que tú salgas de esta convención con un sueño muy claro de qué es lo que tú quieres conseguir del negocio. Un sueño débil no te va a mover en el negocio. Un sueño débil vas a poner objeciones para todo. Porque es que, ay, que si es muy temprano, que si es muy tarde, que si me siento enfermo. Porque te digo algo, cuando uno corre metas, con temperatura, con gripa, como sea, hijo. O sea, tú no te vas a dar permiso de si estás de buen humor o no. Tú corres por una meta y es lo haces aunque no quieras. Estás de verdad con esa energía porque tienes el sueño claro que dices, no me importa porque esto es temporal, pero yo voy a conseguir esto o aquello. Tienes que saber claramente qué es y después saber que tienes que pagar un precio y pagarlo. Entonces, te voy a decir la verdad que muchas veces el precio no tiene que ver con dinero. Pagar el precio es empezar a hacer cambios en tus hábitos y en tu forma de ser. Por ejemplo, un cambio que yo tuve que hacer es, no es que no supiera leer, pero yo no leía. Yo era de las personas que me daba flojera. Yo me dormía leyendo. Entonces, ay, leer, mi amor, no habrá como audiocuentos, o sea, audiolibros. O sea, no, agarra ese libro y háblese usted mismo, porque esa es la cosa. Cuando uno lee, eres tú hablándote a ti mismo. Y tú no estás acostumbrado a filtrar lo que tú te dices. Si otro te habla, tú juzgas y dices, no, esto sí, esto no. Pero cuando tú te hablas a ti mismo, tienes mucho poder en tus palabras. Por eso es importante que leas. Y que leas, por supuesto, cosas que te recomiendan aquí en el negocio. Entonces, leer,
escuchar audios, empezar a ver lo bueno en los demás. Eso es bien difícil, ¿no? El libro de Cómo Ganar Amigos, es el primer capítulo dice, no critique, ni condene, ni se queje. Y uno así como, ¿entonces qué habla uno? O sea, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Pues dice de lo que es la comidilla de todos los días, ¿no? Te juntas con la familia y te comes a todo el mundo y criticas. O sea, y el libro te habla de que eso no lo hagas. Entonces te empiezas a sentir como incómodo con los cambios que tienes que hacer. Pero cuando sabes que es parte del precio que hay que pagar, lo pagas con tal de tener el resultado que tú quieres. ¿Qué otra cosa? Empezar a ver lo bueno en tu pareja. No pelearte con él. Y yo creo que de las cosas que más éramos expertos, Sergio y yo, eran pelearnos por el dinero. Vivíamos en casa de la suegra, imagínate. ¿Quién ha vivido con su suegra? No levante la mano, pero... Ay, no, entonces yo quiero una casita aunque sea chiquita, pero tú y yo, hijo, con nuestras hijas, ¿no? Pero no con la suegra. Entonces, empezar a edificar a tu pareja, en ver lo bueno que tiene, decirle que da el mejor plan. O sea, eso no está fácil. Porque a veces, antes del negocio, estás acostumbrado a pelear por todo con tu pareja. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Empezar a tener que, cuenta hasta 10, cállate la boca, sonríe. Y espera que pase el tiempo para poder decir tu opinión, ¿no? Porque cuando está uno acalorado y uno es medio temperamental, pues le caes encima. Entonces, no, a ver, esas cosas, empezar a moldearlas. Bajar a la televisión. Yo les he contado que yo era súper telenovelera. O sea, yo me soplaba todas las novelas, desde la primera que sale en la tarde hasta la última de la noche. El Maleficio, La Clave de Usaura, o sea, todas me las sabía. Yo ponía a mi burro de planchar frente a la tele con la ropa y traca, traca con la plancha, o sea, soplándomelas ahí, ay, llorando con las personas, o sea, ¿cómo te enajena esa babosada? Pero viene culturalmente, en mi casa así es. Al día de hoy, en mi casa yo voy con mi madre y son noveleras mis hermanas. Y me da a pesar, ¿no? Entonces ya están, y cuando llegamos, apaguen la tele, vamos a hacer otra cosa. Ah, bueno, sí, ¿no? Ya. Pero son hábitos que tienes que empezar a cambiar. ¿Qué te importa? ¿A poco no te querés ver la tele con tal de ser diamante? O sea, ya hágale, o sea, lo que haya que hacer. Entonces tienes que tener muy claro cuál es eso. Y fíjate lo que te puse ahí. Una persona que tenga una meta muy clara conseguirá avanzar incluso en las condiciones más difíciles. Pero aquella, al contrario, que dice ahí que no tenga ninguna meta, no conseguirá avanzar ni siquiera en las condiciones más favorables. Yo le pido a Dios que cuando salgas de aquí tengas bien claro qué es lo que te va a hacer que te muevas. ¿Qué es lo que va a hacer que te muevas hacia adelante? Por ejemplo, yo lo veo muy fácil cuando es alguien que dice, una meta es querer, por ejemplo, en tu... ¿Quién quiere bajar de peso? ¿Quién alguna vez cuando empezó el año dijo, ahora sí bajo de peso? Y así, ¿no? O sea, todos. Entonces, bajar de peso tienes que saber cuánto quieres bajar, ¿no? No nomás es, ay, quiero bajar de peso. No. Para bajar de peso tienes que saber cuál es tu realidad. Te trepas a la báscula con todo y el dolor del corazón y el remordimiento. Y dices, oh, ok, quiero bajar tantas libras. Entonces, ¿sabes que tienes que bajar 20 kilos? ¿Acá son kilos ustedes? Quiero bajar 10 kilos. Entonces, ¿ya sabes lo que tienes que hacer para bajar 10 kilos? Ok, voy a bajar de carbohidrato, voy a tomar mucha agua, voy a comer cada 3 horas, voy a comer cosas saludables, no más tienes calorías en cada ingesta, no cenar después de las 7 de la noche y hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué ejercicio? Pues a lo mejor voy a hacer 30 minutos de cardio y otros 30 minutos de, yo qué sé, no siguen siendo bobadas, 30 lagartijas, o sea, tú sabes, tienes que tener un qué hacer. Y entonces ahora sí poner manos a la obra. En el negocio es igual. Estamos en febrero. Hay gente que se quiere calificar a platino en este año y que además tiene todas las posibilidades de hacerlo. Todas las posibilidades. Hay gente que es brava y se califica de a una. Entonces, es una locura, pero hay quien lo puede hacer. Pero hay gente que se califica, por supuesto, con gente y con todo, que es la idea. Porque tú quieres ser libre, no quieres ser, si no vendes, no ganas. Se convierte en un negocio tradicional. Pero lo que voy es esto. Hay gente que puede calificarse en este mes y medio porque ya tiene un grupito creciendo. Póngase la meta y atrévase, no tenga miedo. Póngase la meta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuánta gente tienes? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuánto volumen tiene que mover para que te califiques? Pero es posible. No sueltes la meta porque creas que ya estás a mes y medio y vas a esperarte otro año más. Todavía puedes calificarte. Así que construyendo tu éxito a través de los fracasos. Te vas a caer un chorro de veces, vas a intentar un montón de cosas y no te van a salir siempre del todo. Pero la única manera de alcanzar éxito en este negocio es a través de caerte y levantarte y de perseverar. Tú escuchaste nuestra historia ayer. ¿Cuántas veces nos hemos caído, Sergio y yo?
N. Pero pues decimos, ¿qué importa? Vale la pena la recompensa. Y vamos a volver a levantar el negocio las veces que haya que hacer y fracasar, porque así es como aprendes. No hay única manera de aprender, a través de equivocarte. No somos perfectos, nadie es perfecto, pero uno tiene que tener esa estamina, decir, voy a superar esta bronca, ya vi cómo no se hace, ahora voy a mejorar. Pero que tú te mantengas intentando y perseverando, esa es la clave para que tú llegues a conseguir resultados en este negocio. Acuérdate que ningún buen marinero se hizo experto en mares calmados. A través de turbulencias es que uno va forjando el carácter y va agarrando experiencia. No hay otra manera, a través de irte cayendo durante el camino. Así que no necesitas suerte. Lo que necesitas es moverte. Y no voy a decir la palabra que usa Bobadilla, pero esa es la que hay que mover para avanzar en el negocio. El éxito se va a dar efectivamente así, moviéndote, intentando cosas nuevas, atreviéndote a cambiar, atreviéndote a ser diferente, y es la única forma de que tú vas a tener resultados en tu vida y en tu negocio. Manos a la obra. Es momento de que ejerzas tu fuerza de voluntad y pongas todo lo que haya que hacer aquí. Falta nada más de tu parte. Te voy a decir que con todo mi amor, la humildad de que hables con la persona que te guía, con tu mentor, y le digas, dime, estoy humilde, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque a veces la gente viene con nosotros y nos dice, ¿qué hago, diamante? Pero mire, yo he planeado esto. Y te echan un chorazo. O sea, mire, yo he planeado que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y entonces cuando termina, ¿cómo ve? Digo, cuando alguien te dice eso, es que ya en su mente, él ya tiene planeado qué va a hacer. No está esperando tu opinión, no está esperando que te diga de verdad, que le digas qué va a hacer. Él ya tiene en su mente lo que va a hacer. Entonces nosotros le decimos, hágale, intente eso. Y si no le funciona, entonces vienen y dicen, no me funcionó. Oh, ¿qué aprendiste de lo que no funcionó? Ay, pues esto y esto. Okay. No, mejor dígame usted. Y no es que tú quieras que te estén preguntando, pero tú quieres que la gente sea creativa, que resuelva la bronca como él pueda. Es importante que uno desarrolle su creatividad en la gente, que los dejes hacer. Tú quieres ser libre. Tú no quieres ser que si tú estás, brilla el grupo y crece el grupo. Tú quieres que el grupo avance, aunque esté sin ti. De hecho, es lo mejor. Te voy a compartir algunas de las cosas que nosotros, que para mí son de los sueños que hemos podido realizar. Yo te puse imágenes porque yo quiero que tú definas a través de imágenes qué es lo que tú quieres conseguir en el negocio. Yo te puse, ¿y a qué le gustaría retirarse del empleo? Ya para siempre, o sea, por favor, que no tengas jefe. ¿A quién le gustaría planear su vejez? ¿Sabes que en mi país hermosísimo el plan de retiro o de jubilación de nuestra gente es que lo mantengan sus hijos? Yo no sé en Colombia, pero en México tienen 5 o 6 hijos, y entonces ¿cuál es la tirada? Que cuando yo me haga viejo, mis hijos me mantengan. Tú que tienes ahorita la juventud, que tienes ahorita la edad que tengas, no importa, que tú planees en este momento para cuando te hagas viejito, tú tengas la plata para tú mantenerte tú solo. Ahora, es una realidad que tus papás a lo mejor no lo planearon, y te va a tocar como hijo ver por ellos. No importa, bendito negocio que te va a dar esta oportunidad de ver tú por la vejez de tus padres. ¿Qué otra cosa? ¿A quién le gustaría, por ejemplo, correr un maratón? Un sueño, lo tienes ahí pendiente. ¿A quién le gustaría grabarse un disco? ¿A quién le gustaría tener hijos? Porque a veces no tienen hijos. Yo les conté, ¿no? Que en la historia tuvimos a las dos primeras y luego dijimos, ¡ah, no! Entonces, gracias a Dios y al negocio, tuvimos otros dos que tienen 24 años, que se llama Sergio, y Samantha, que tiene 21 añitos. Pero de verdad que fue gracias a que vimos esto como una manera de poder tener la plata para poderlos tener y ser yo quien los criara y no alguien más. ¿Qué más, por ejemplo, tener quien te limpie y quien te cocine? ¡Ay, porfa! ¿No? Tener un carro que te guste manejar. Algo que sea apasionante para ti, no la carcacha que le tienes que rezar para que arranque, hijo, en las mañanas, ¿no? A lo mejor tener una mascota. No tienes mascota a tus hijos porque, pues, ¿quién las cuida? A las mascotas, ¿no? O entra la mascota o sales tú. Que a lo mejor llevarlos a Disneylandia. Es de los sueños que todos los chiquillos tienen. ¿Qué más, por ejemplo? Tener un chef, aprender a cocinar con... Eso me encantó de Calcedor de Claudia. Eso, fuimos un día a su casa y dijeron, ay, ¿quieren tomar clases de qué? Va a venir un chef a cocinarnos a la casa, vamos a aprender a cocinar. Y yo, ¿really? Se me hizo tan interesante que van una vez a la semana y te enseñan a cocinar. Eso me gustó, yo sí quiero. ¿Por qué no? Aprender a tocar un instrumento, aprender a bailar, tener una casa propia, ¿no? Eso sería espectacular. A lo mejor tener una pareja. Eso es bonito también. Una pareja que sea compatible contigo, una pareja que con la que quieras compartir tu vida. Porque fíjate, nosotros ahora que tenemos hijos, un día nos sentamos y mi marido nos dijo, tenemos cita en el cuarto, junta de familia. Y dije, oh, sí, sí. Y dice, traigan libreta y pluma. Y dije, ¿qué le vas a decir, loco? Tú vente con los chicos acá. Y
ya, pues, ok. Llegué yo con mis hijos a la recámara, sacó su pizarrón, dije, ¿nos vas a dar el plan o qué? No, usted es tranquilo, siéntense ahí, ¿no? O sea, y mi marido tan loco, y le digo, ok, ¿qué, cuál es el rollo? Dice, ok, hijos, sus papás se están haciendo grandes. Así empezó mi marido. Así que sus padres no les van a ser eternos. Y no quiero antes de que cualquier cosa andamos viajando por tantos lados, uno nunca sabe hasta dónde está pintada tu rayita, ¿verdad? Yo quiero que antes de que me arrepienta, decirles a ustedes unos consejos como padre y que lo tengan siempre en su mente y en su corazón. Y los niños, sí, papá. Entonces les dijo Sergio, les quiero decir la primera cosa, que sepan a qué van a dedicar su vida. Que a lo que te dediques sea algo que te haga feliz. Que no estudies una carrera nada más por estudiarla, porque es la de moda, porque es la que me va a dar plata. No, estudie usted algo que lo apasione. Y a eso vas a entregar tu vida. Y pues mis hijos anotaban, ¿no? La segunda cosa les dijo, ¿con quién te vas a casar? Es tan determinante con quien tú compartas tu vida que yo quiero que lo sepan de clarito, hijos. Porque con quien te haces, te juntas. Y si te casas con una persona que es ancla, vas a acabar con tus sueños consumidos. Tienes que hacer con una pareja que sea hélice, una pareja que te ayude a florecer lo mejor de ti, ta, ta, ta. Y mis hijos anotando, ¿no? La tercera cosa, les digo, tienes que cuidar su salud. Porque si tú te descuidas y te engordas y te todo, o sea, es tu salud y es tu cuerpo y es solamente tú responsable de cuidarlo. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué te metes al cuerpo? Es tú lo decides. Cuida tu salud porque esa no es eterna y también se acaba. Y sin salud, no importa si eres diamante, embajador, corona, sin salud, mijo, no hay vida. No disfruta simplemente. Anotaban. La cuarta cosa, cuiden sus finanzas. Tienen unos padres que pasaron por muchas broncas de endeudamiento y situaciones que de verdad ojalá nunca la vida los ponga de frente a eso. Porque es muy triste, desgasta mucho emocionalmente. Y ustedes ahorita que están con esto sin deudas, nunca se metan en ese rollo. O sea, sé que tienen que experimentar por cabeza propia, pero cuiden sus finanzas. Y mis hijos anotaban. Y le dijo, la quinta, quiero que se divierta. Que todo lo que hagan, lo hagan con alegría. Porque la vida es tan corta. Diviértanse. Y anotaban mis hijos. Y su hijo agregó la sexta. Le agregó ahí. ¿Saben qué, hijos? Honren su apellido. No embarren el apellido, o sea, ¿me entiendes? O sea, que su apellido lo lleven con orgullo. Y que todo lo que hagan sepan que va a afectar a su familia. Que va a afectar su apellido. Y pues estábamos muy emocionados porque, muchachos, ya tenemos 51 y 52. Pero empezamos de 26 y 27. ¿Quién tiene aquí esa generación? ¿Quién tiene aquí menos de 30 años? Levánteme la mano. A tu edad empezamos, hijos, a que vete en este espejo. Te queremos ver a los 50, diamante, Namwe. No, no te tardes 26 años en llegar, o sea, no, tampoco. Pero te queremos así, te queremos de verdad que te veas en este reflejo de que tus sueños se pueden hacer realidad, que sí, que hagas tu vida y tu negocio con valores y principios, porque eso va a perdurar. Eso va a perdurar, muchachos. Yo te quiero compartir algunas de las cosas que hemos vivido de verdad. Esos son mis hijos. Los llevo al circo, están grandototes, pero me los llevo al circo, me los llevo al teatro, me los llevo a pasear por el mundo, a las playas, a restaurantes bonitos. Óyeme, antes yo te voy a decir algo, yo, mi mamá, yo la amo, pero yo vengo de, pues, de familia humilde. Y entonces mi mamá en mi casa se comía con las manos. Yo no sé aquí cómo es eso, pero nosotros venimos de familia humilde. Entonces, con las tortillas, ¿entienden las tortillas mexicanas? Con eso se cogía la comida para comer. Y pues así yo crecí. Lo que tú ves en tu casa, eso aprendes. Y yo comía así con las manos, con las tortillas, así comíamos. Y un día, mi mamá nos metía en una escuela muy linda. Llegamos, me invitó a comer una amiguita. Entonces llego a casa de la amiguita y pues llego ahí a comer y ponen cubiertos. Y yo, ¿y cómo se come con eso? ¿No? Y entonces la familia empieza a agarrar sus cubiertos, empiezan a partir la carne y yo me quedé así como, no sé usarlos. Entonces le dije, ¿tiene tortilla, señora? Y me dijo, sí. Y me trajo la tortilla. Entonces yo agarro mi tortilla y la parto y empiezo a agarrar la comida con las manos. Y la señora se me acerca tan, nunca se me va a olvidar, fíjate, la señora tan amable se paró y vino conmigo y me dijo, mija, te voy a enseñar a usar esto, mira. Y me agarró la mano así, ta, 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 y me dijo, mira, se parte así y le trinchas, mira, pícale, a ver así, ¿viste qué fácil es? Tan amable la señora, porque me pude haber dicho como, ¿qué onda con esta amiga que se trajeron, no? O sea, ¿no? Pero no, la señora fue muy amable conmigo. No me llegué a mi casa, le dije, mamá, no manches, mamá, o sea, existen estas cosas, usémosla, ¿no? Y entonces ahí yo me gané la fama con mi mamá de que me puso un apodo que me decía la patrona.
¡Ay, esta salió muy fina! O sea, a esta le gustan las cosas buenas, ¿no? Amo a mi madre, quiero que lo sepan. Pero a veces los papás le robamos el sueño a los hijos. Les aplastamos los sueños a los hijos. Y mi mamá decía, mijita, hay gente que ni eso tiene. O sea, confórmese. Ay, por favor, mamacita. Yo le daba la ropa de mi hermana, la mayor. ¿Alguien heredó ropas? No, diga, levante la mano. Pero entonces, porque mi hermana era mayor, a mí, y era más gorda, entonces a mí le tenían que meter para que me quedara la ropa de mi hermana, ¿no? Entonces, pues siempre andaba yo con las garras de la segunda, de terceras hermanas. Y yo, entonces, yo ahí, fíjate que estoy amando una bobada. Pero a esa edad yo empecé a decir, no, yo quiero cosas buenas. Yo quiero cosas buenas. Yo sí quiero vivir una vida bonita y ropa nueva. Yo sí quiero. Entonces, me gané a pulso el apodo de que me gustaban las cosas buenas. Y a pesar de todo eso, nunca lograron... Mi mamá, yo la entiendo su inocencia, con 6 hijos, imagínate, viviendo al día mi mamá y teniendo una hija con grandes aspiraciones, pues por supuesto que eso pasa. Entonces te voy a decir algo. Hay mucha gente que de niño lo maltrataron en ese sentido emocionalmente y todavía esos 40 y tantos, 50 y tantos, anda arrastrando esas broncas. Es que a mí me decían, que digo, ay, mijo, no, ya estás grandecito, no manches, o sea, olvídate de eso. Ya creciste, deja eso que te hicieron tus papás. Eres tú el que decide ahora dónde quiere ir. ¿Me entiendes? Esas son de las cosas que... Yo pienso que este negocio te ayuda a sacar y a salvar. ¿Qué más? Por ejemplo, no, fíjate, me renté esa casa que está ahí por 10 días y nos fuimos a esquiar a Steamboat en Colorado. La de arriba soy yo y el de abajo es Sergio. Nos echamos 10 días esquiando y padrísimo. ¿Quién ha esquiado alguna vez? Ponlo en tu collage de sueños. Vale la pena. Es medio costosón, pero vale la pena por vivir esa experiencia de irte a esquiar así bien locochón. Es muy bonito. Tengo 2 nietas, esas son que están ahí, Sofía y Samantha. Pasar tiempo con mis nietas me encanta. Viven en México, tristemente, yo vivo en Chicago, pero cada vez que voy, disfruto con ellas. Somos como uña y mugre, la nieta mayor y yo. Es que esa nieta mayor es idéntica a la abuela. Es de las que, o sea, hace obras de teatro y canta. Y yo, oh, o sea, la adoro a esa chiquilla. Y la otra, la más pequeñita, es súper deportista y así bien. O sea, me fascina. Digo, ya soy abuela y me siento feliz y orgullosa. Y le digo, díganme abuela. Hay gente que dice, no, o sea, nunca, dime mamá fulana. No, a mí dime abuela. O sea, yo quiero escuchar eso de mis nietas, que me digan abuelita. Y ay, me derriten a mí diciéndome abuelita, mis hermosas niñas. Pasar tiempo con mi novio, con mi esposo de los pasados 34 años. O sea, ay, no, o sea, la verdad es que nos fascina estar juntos todo el tiempo, somos re locos. Y hay gente cuando le doy el plan, le digo, ¿qué tal que se retire tu marido y lo tengas en casa contigo? Las 24 horas, guácala, no. O sea, hay mujeres que les quiero vender ese como el sueño y no quieren al marido en casa. Dije, no, pues, ¿qué onda? Yo sí era de esas. Yo decía, a mí viajar y tener a mi marido en casa era mi sueño máximo. Porque yo me casé con él para eso, para tenerlo conmigo, ¿no? Entonces, aquí está. Poderlas llevar a Disney. Como no las puedo meter a los Estados Unidos por cosas que les piden de papeles, pues existe un Disney en París y un en Tokio. Dije, en alguno voy a hacerlo. Este año voy a hacer el sueño de realidad de llevarlas a uno de los Disney porque ya están grandes y quieren conocer Disney, mis nietecitas. Entonces voy a hacer el sueño de realidad. Este fue nuestro reconocimiento de dobles diamantes en Estados Unidos y es una de las cosas que me dio mucho orgullo. En esa convención también se reconoció Teo Junior de diamante. Y para mí fue un orgullo poner mi bandera. O sea, Sergio les habló de eso en hace rato. O sea, el que tú seas representante de tu país. Vivimos en aquel país, pero somos unos mexicanos viviendo en Estados Unidos. Yo les digo a mis hijos, tú eres un mexicano viviendo acá, orgulloso de la tierra, de donde tú naciste. O sea, somos mexicanos y vamos a conservar nuestra cultura. Porque aquella cultura es un poquito más como, los adoro, y Dios bendiga ese país, porque vivimos ahí nosotros, un país que tiene muchas cosas hermosas. Y sin embargo, son familias que a lo mejor son como un poquito más como, los crecen muy independientes a los hijos muy rápido. Y nosotros somos como muéganos, o sea, nos pasamos besuqueándonos, abrazándonos, somos muy querendones. Entonces a mí me daba mucho trabajo que mis hijos iban a la escuela y que yo los bajaba y pues siempre antes de bajarse del carro, besos y besos, que tengan buen día, ¿no? Pero después un día, lo voy a bajar a mi hijo a la escuela. Me dice, mami, ¿me puedes dar el beso como 2 cuadras antes? Y yo, ok. No pregunté por qué, no me quise indagar. Le di el beso y se bajó llegando a la escuela. Entonces, pues yo dije, ah, se me hace que lo están bulleando porque besa a su madre. ¿Sí? O sea, asumí de volar. Entonces no le dije nada, me lo quise sentir mal. Al otro día, vamos en el carro y le digo, mi amor, dame el beso. Ya faltan 2 cuadras. Ah, perdóname, tengo que hacer la pausa. Cuando llegó de la escuela, yo le dije, oye, mijito, te voy a decir una cosa. Tú eres muy cariñoso.
y siempre ha sido muy cariñoso. Y eso yo te lo aprecio mucho. Que aunque estás grande, me das besos y abrazos. Eso lo adoro, porque eres un niño mexicano viviendo aquí. Y eso es una de las cosas de nuestra cultura y de nuestras raíces. Te lo agradezco mucho, mijo. Que aquí en la casa, aunque sea, me beses. Pero le dije así, como aquí en la casa, ¿no? Ya no me quiere estar en la calle, ¿no? Pero no importa. Todo el otro día lo voy a... Y le digo, hijo, dame el beso, ya faltan dos cuadras, dame el beso. Y me dice, no, no te lo voy a dar enfrente de la escuela. Si no me importa lo que digan los niños. Y yo, ¡ah! O sea, claro, ¿por qué se tiene que sentir menos? ¿Me entiendes? Hay que cuidar a los chiquillos su autoestima. Y pues bueno, esta es la parte dura, pero la tengo que platicar. Yo le agradezco a Dios que me dejó a mi padre por 86 años. El mes pasado falleció. Mi papá y yo éramos muy unidos, y yo le agradezco a Dios y al negocio también, porque pude estar con él sus últimos días. Tenemos unos eventos aquí en Colombia y tristemente no pudimos venir, de verdad, pero hay prioridades. Estuve con él, yo dije, el tiempo que sea necesario. Viajamos de Chicago para Tenancingo, donde estaba mi papá. Llegué y lo vi todavía consciente. En vida le agradecí todo lo que había hecho por mí. En vida se lo dije, todos los recuerdos tan lindos que yo tenía de él. Y mi hija, gracias, mi hija, no, tú eres la que has hecho mucho por mí. Y yo le dije, no, papito, tú eres, no te imaginas todo el ejemplo que tú me has dado. Entonces, hablamos con los médicos, nos dijeron, lléveselo a morir a su casa, su papá ya se va a morir, o sea, no sé cuánto les puede durar, pero ¿para qué lo tienen en un hospital? Así que le dije a Sergio, yo que no podía ir a Colombia, me voy a quedar con papá hasta que Dios me lo quiera dejar. Así que eso fue un domingo y el miércoles falleció. Me volé a mis hijos, a todos los volé, vengan para acá a despedirse en vida de la abuela, decirle cuánto lo aman en vida, su abuelito. Todos mis hijos vinieron, hablaron con su abuelito, lo llenaron de besos. Fue una, yo que le digo, Sergio, yo quiero una muerte como la de mi padre, así de viejito. Estuvo mi papi en la cama, rodeado con sus 6 hijos, todos los nietos y bisnietos, ahí con él. Como le gustaba siempre que le cantáramos, empezamos a cantar, todos chillando, pero le estábamos cantando música ranchera. Y él hacía la boca como que movía, él ya estaba agonizando, pero él no se escuchaba. Y eso fue un momento muy especial. Todos estuvimos ahí hasta que él dio su último aliento. Jamás había estado en el último aliento de un ser humano. Para mí fue un regalo que hizo mi padre para nosotros. Así que todo el proceso de la enfermedad y todo el proceso del entierro, bendito negocio que nos dio el dinero para poder hacerlo. Igual que el de mi suegra. Mucha gente hace el negocio por sus padres. Que no te gane el tiempo. Que no te gane el tiempo. Llévalos a pasear. Yo me agradezco a Dios que pude llevarlo a pasear a España, a la tierra de su madre. Cuando lo llevé a España, que se bajaba en el avión y que todos hablaban así, como pues ya sabes, todos, ¿no?, los gachopines. Entonces, mi papá, ¡ah, estamos aquí en España! Digo, pues sí, papá. Entonces, subió de peso un chorro porque se la pasó tomando vino y jamón serrano. Y no, mi papá se la gozó allá. Bendito Dios por el negocio que lo pude hacer en vida. Llevar a mi madre, a mi suegra a pasear por todos lados. Es una de las cosas, de las bendiciones más grandes. Porque para mí eso es uno de mis sueños. Ahora, tengo sueños próximos por venir. Tengo sueños próximos. Quiero eso que me ayuden a hacer una elección ustedes. ¿Ese es el carro? ¡Ay, sí! ¡La Charo! Este carro es eléctrico. Y este carro es uno que lo tengo en mi collage, pero estoy dudosa entre ese. Mira, es de 8 plazas. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo se abren las puertas? ¿No está medio loco? O este que está acá. ¿Quién se compra el primero? ¿Y el segundo? ¡Ey! Son sueños que están ahí. Yo te manejo una Range Rover roja deportiva espectacular, que me encanta, así que tú me dices, ay, pero es de 2 plazas. Es mía, no se metan con mi camioneta. O sea, sé que maneja un Mercedes muy hermoso, cada quien de mis hijos tiene un carro, o sea, bendito negocio que te da para poder hacer eso. Pero tenemos otros sueños pendientes, por ejemplo, esta casa. Entonces, pues, nada, es muy sencillita. ¿Tienes su alberca?
su cocina, la recámara principal, el closet. Oigan, dice mi marido, tiene un cinito así muy hermoso. ¿Por qué no? O sea, muchachos, de verdad, este negocio te va a dar todo eso. Entiende, si sí hay dinero en el negocio, pero ¿qué es lo que quieres? Si ni siquiera sabes para dónde le tiras, ¿qué es lo que vas a poder conseguir? Pero yo les conté cuál fue mi sueño, ¿verdad? Viajar. Yo le dije a Sergio, a mí viájame, papacito. Eso, ya. Lo demás, no me importa. Viájame. Entonces, por ejemplo, ya conozco 60 países. Estuvimos aquí en los Emiratos Árabes, en el mundo de Ferrari, que parecían los hombres, los diamantes, no, niños chiquitos ahí, manejando. Y yo, ay, qué bobos, ¿no? No fuera un bol, ¿no? Para las viejas. Pero ellos felices ahí. Estar en ese lugar fue maravilloso. Estar en Petra, fuimos a Jordania, es una de las maravillas modernas. Me encantó estar ahí. En Turquía, en un cacho asiático y un cacho europeo. Ir a la Mezquita Azul, ir a Troya. ¿Saben que existe Troya? ¡Wow! Vale la pena ponerle collage. Edificaciones de 5.000 años antes de Cristo. Pues eso es más viejo que... O sea, imagínate, una cosa espectacular. Hay una réplica del caballo de Troya ahí, en ese lugar. Estar en Israel, yo quería visitar Tierra Santa, para mí era un sueño. Mi marido no quería, porque dice, es que es un país que siempre está en conflictos. Digo, Sergio, pero yo quiero ir. Y la cosa es con los lugares santos que están en tres países. Pero es que digas, ya llegué, ya conocí todo. Ah, ¿dónde nació Jesús? Ah, está en Palestina. Ah, pues vamos a Palestina, donde nació Jesús. Ah, pero quiero ver dónde lo bautizaron. Ah, es en Jordania, donde lo bautizaron. Entonces vas a Jordania. Oh, pero quiero ver dónde fue el Vía Crucis. Ah, entonces aquí a Jerusalén, a Israel. Entonces, la verdad, valió la pena. Fue algo espectacular para mí. Estar en Hawái, que aunque es un estado de los Estados Unidos, me encanta. Estuvimos con Amway, nos llevó esta chica que se llama Lindsay Davenport. Me encanta el tenis. No sé si vieron el collage de nuestro video, que me fui a un US Open. Me encanta el tenis a mí. Y Amway nos llevó a esta chica a darnos como una clínica. Fue algo muy hermoso. Tomamos clínica con esta chica. Estar en un país hermosísimo que se llama Colombia. Colombia tan hermoso. Un país que significa mucho para nosotros. En Palestina, que donde digo, es el primer templo donde nació Jesús, edificaron un templo. Estar en Peter Island, es una isla privada que Amway es dueño de ella. Hemos ido ya muchas veces ahí, es una isla espectacular, que te atienden como rey. De verdad que no puedes ni creer. Yo le dije un día a Tim Foley, dije, Tim, es que esto es lujosísimo. Dijo, no, mija, esto es opulento. Dijo, oh, yes, o sea, lo máximo ahí. Estar en Italia, en un montón de lugares. Italia es el país que después de Colombia es el que más visitamos. Nos fascina estar en Pompeya. Es un lugar que destruyó en una erupción del volcán de Vesubio. Y esa ciudad está intacta. O sea, mira cómo están las calles. Eso fue hace 70 años antes de Cristo. Y tú puedes caminar por Pompeya, nada más no tienen techo. Pero todo está intacto. Es una cosa maravillosa. En un montón de ciudades, Florencia, en todos lados hemos estado ahí. En el Vaticano, que para mí es una experiencia fuera de serie. Cada vez que entro a ese templo, lloro. Porque yo sí siento que los seres humanos somos como vibrosos. O sea, entras ahí y no sé qué se siente. Una cosa que lloras. O sea, de una paz, una cosa tan bella. Para mí es fuera de serie estar ahí. Y se considera un país, no es parte de Italia, es un país, el Vaticano. Estar en República Checa fue nuestro reencuentro con el Club de Diamantes ahí. Estar en España, por supuesto, llevar a mis hijos a un tablado, a que vieran ahí van las castañuelas. Es como nos dicen a nosotros los amigos españoles. Es que ustedes ahí como que, ¡ay, el mariachi! Digo, a ver, es como si yo les dijera, ¡las castañuelas! No, eso es de Granada. Digo, ¡ah, el mariachi es de Jalisco, no es de todo el país! O sea, el mariachi es de una región de mi país. Y las castañuelas son de una región de España. O sea, no es... Pero la gente te identifica por algo, ¿no? Al mexicano el mariachi igual. O sea, y no nos importa, me encanta la música mexicana. Okay, España, estar en el Santiago Bernabéu, a Sergio le fascina, el fútbol también. Estar en Irlanda, tienen que ponerlo en su collage. En ese lugar se hizo el Titanic. Y ese edificio que está allá atrás lo hicieron como la forma del Titanic. Eso es un museo donde tú vas y ves cómo lo construyeron, todo lo que pasó. Y atrás de eso está un muelle donde zarpó. Es la única foto que existe del Titanic en alta mar, porque ya saben lo que le pasó, ¿verdad? Se hundió a medio mar. ¡Pum! Entonces... Pero está muy bonito que vayas y visites ese país. Ponlo en tu collage. Es bonito. Estar en Escocia también me encantó porque yo vi una película que se llamaba Braveheart
corazón valiente. Dije, ¿a poco existió William Wallace? Yo quiero oír es cosa, le dije a Sergio. Y mi marido, ay, vamos pues. Y te hacen un recorrido por todo lo que pasó William Wallace. Los hombres efectivamente traen falda. Entonces, estábamos en el aeropuerto y era chistoso porque, pues, no, aunque no quieres, pero así como, ¿no? Las patas peludas de los señores. Muy chistoso, pero es cultural. Y uno, a la tierra que fueres, pues haz lo que vienes. Le queremos poner falda a Sergio y no se dejó. Entonces le preguntamos al guía de turista, oiga, y abajo de la falda, ¿qué traen? ¿Qué traen? Dice, no, pues, no, a raíz. Paso información. Y fuimos ahí al lago Ness, donde se supuestamente que sale un monstruo del lago. O sea, hicimos un recorrido. Es bonito Escocia, les va a gustar.